¿A dónde vas con este bolso? Me voy, Lola. Bueno, podés esperar un poco. Te podés quedar. Yo te pedí que me dieras 2 días. Que quería hablar con vos. No sé qué es lo que vos viste. No sé qué te pasó. Quién te contó. Pero son cosas mías. Yo no estuve declarándome a nadie. Si hay alguien que le quiero decir algo, es a vos. Por eso te pido que, por favor, no te vayas. No va a funcionar. No va a funcionar. Lo sabemos los dos. Esa vez, no. Ay, no digamos nada. Por favor, dejemos esto así. So many stories where I've been, and now I've got to where I've been. Yo te amo, no te vayas, por favor, no te vayas. Por favor, te amo y nunca me a nadie así en mi vida. Te necesito, no puedo estar sin vos, quiero que te quedes. Quiero que seas el primer hombre en mi vida, por favor. I was made for you. I climbed across the mountain tops, swam across the ocean blue, across all the lands and out of local rules, and baby, I broke them all for you. Oh, because even when I was flat broke, but you've got no. Meli, ¿por qué no te vas a bañar, querida? Que se te va a hacer tarde, mi amor. ¿Vos me querés un poquitito, Meli, a mí? No te quiero un poquitito, yo te quiero un montón. Bueno. ¿Qué querés decirme? No, que encontré unas zapatillas con rueditas de ofertas y no sé qué color comprarte. Porque me encantan esas zapatillas y me parece que las tenés que tener. Pero mi papá no me deja tener esas zapatillas. Dice que son peligrosas. Ah. Sí, son peligrosas, tenés razón. Bueno. Bueno, si no te deja, no te deja. ¿Qué le vamos a hacer? Me voy a ir. Era para comentarte eso, simplemente. Así que como no te deja, bueno, ¿me das un abrazo? Qué pena. Bueno, después hablamos o te vengo a visitar otro día, ¿querés? Buenísimo. ¿Te corres, Iris, por favor? Se dice permiso. Ay, sí. Iris, permiso. Vos es que me... Perdóname. Me quedé pensando que no te voy a poder comprar las zapatillas. Mirá, si estaré loca yo. El calmante de nuevo, no, ya no, tomó no, el de las 3 de la tarde. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa? No, está todo bien, pero... Démelo. No, es un homeopatía. Sí, sí, bueno... ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué está haciendo, señor? ¡Está suicidando! Dime una cosa, ¿usted sabe si se va a morir un paro cardíaco? No quiero hablar con vos de esto, por favor. Ay, señor... Me parece que quizás el problema es otro, ¿no? Digo, que no está quizás muy motivado. No tiene que debe. Que... No, que quizás no hace falta la pastilla. ¿No le parece? Mira, Julia. No quiero que sigamos hablando, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Le da vergüenza? Me da un poco de decoro. Me parece que no deberíamos que con vos... ¿Qué? No sé. Respetemos la división de clases. Bueno, ¿qué es ese problema, mi amor? Siento un latir del teléfono, ¿no será? Sí, yo siento varios latidos. Bueno, me retiro. Piense, que quizás el problema es otro, ¿sí? La motivación. Voy a pensarlo. Oh, no. Oh, mi amor. Tengo
tengo frío. Mi amor, mi amor. ¿Qué hacemos? Vamos, ¿por qué no vas a llamar a Meli? Le decís que yo le mando un beso muy grande y que yo estoy muy contenta. Y que yo también. Que... y que papá también. Salió todo como lo habíamos planeado. Te amo, grandote. Anda. Ay, ay, no me puedo separar. Da igual. Lola estaba feliz, emocionada. Por fin había podido tener esa conexión tan deseada con Facundo. Todo era mágico, perfecto. Se había entregado enteramente, dejando de lado su pasado, los prejuicios, los miedos. Y a Lalo. Tomá, amigo, no tomes más, dame, tomá, tomá el mío, tomá el mío, tomá más, tomá, ahí, te vas a re mal el bebé, todo, te vas a re mal, re, qué horror, porque no se lo pude decir, porque la vi ahí, tan chiquitita, ¿no? Y era mi vivo reflejo de cuando yo era chiquita y me imaginaba a mi mamá mintiéndome con lo de mi paternidad de ahí, reitero. Siniestro a mí, lo que ibas a hacer, estuviste re bien, está orgullosa. Qué horror. No pude acercarme a decirle nada. Es que este bebé me debe estar humanizando o me debe estar volviendo buena, porque yo antes esas cosas las podía hacer. A mí, ¿te vas a hacer ama de casa? Qué horror. ¿Cómo estaba? ¿Bien? ¿Estaba bien? ¿Qué pasó Natalia por casa? Que nada, que estaba rara. Oh, me cuenta todo, viste, como medio. Es rara. Entonces siempre. Está todo normal. Siempre es rara. Sí. Siempre rara. Estaba todo como siempre. Entonces, déjala. Ella es así. Ni su embarazo, ni nada. Bueno. Y ya sabes lo que opino yo. Sí, y ya sabes lo que opino yo. Sí, yo hasta que no vea que el chico es igual a vos. Bueno. Está bien. Ojalá. Para mí... Ojalá tengas razón. Ojalá tengas razón, de verdad. Igual no me molesta para nada. ¿No? No. Y tal vez yo hubiese hecho lo mismo que vos. ¿En serio? No sé. Sí. No sé. Creo. Yo te amo. Estoy con un poco bastante, te diría, de un... Tengo como un gas atravesado, algo, no sé, estoy con... ¿No tenés un antiácido o algo así? No, mi amor, no tengo un antiácido. No, igual, deja, la labor terapia me gusta mucho. La biología me inspira y me calma, de verdad. Igual me parece que tus dolores, tus angustias, tus problemas no se solucionan con un antiácido. ¿Ah, no? Se solucionan... hablando, compartiendo con personas que te quieren. No tengo ningún problema en hablar, tengo cálculos por la contratapa que no sale bien, tengo problemas gastroenteríticos por la nota principal, tengo una cantidad de cosas que no oculto, que tengo bien, que soy un pastero. Y tomo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ay, y... que estamos ocultando. ¿Ah, sí? Bueno, a ver, ¿qué te parece? Mi vida. Julia. Julia te contó. Julia, ¿te enteraste? Julia te contó. ¿Vos hablaste de este tema?
con Julia. ¿Cómo te parece que yo voy a hablar con Julia, Julia? No sé, estás hablando de Julia, de golpe estamos nosotros. Julia, con un problema en el medio, vos estás hablando de Julia. Escuchame, vos estás en celo. Digo, estás celoso. Sí, estoy en celo, estoy celosa. ¿Qué tiene que ver, Julia? Escuchame, cosa. No, no estoy hablando de eso, estoy hablando de Julia, escucha. Y aparte, Julia podría ser mi ¡no me importa! Evidentemente, Julia puede ser cualquier cosa. ¿Y yo con una sobrina? Una cosa desatada que no sabe ni hablar, sabe de esta. Habla, ya habla, ya habla, ya habla. De todos modos no es la que habló. Ah, ¿no? ¿Eh? Ah, ¿no? No. Ah, no. ¿Quién, entonces? En la editorial no se habla de otra cosa.